Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mauricio Scarpello, soy médico de adolescentes. Bienvenidos a mi canal. Este es un canal donde trabajamos y hablamos de distintos temas de adolescencia que puedan ser de interés. Así que si les interesa, se pueden suscribir, pueden dar like o compartir todo lo que ustedes deseen o contactarme a través de las redes sociales. Hoy lo que vamos a ver es un tema que suele ser de la consulta bastante frecuente también dentro de los tantos temas que venimos trabajando, que es la consulta por baja talla, así le decimos, que es la consulta por baja estatura o porque es bajito o bajita. Entonces, bueno, ese es el motivo de la consulta. Bueno, en la baja estatura tenemos distintas cosas que ir considerando en esta consulta. Por un lado, y más allá de abordar toda la cuestión física, que sí es importante, vamos a ir viendo todo eso, tenemos que ver la percepción de la baja estatura en adolescentes, ¿sí? Es decir, cómo lo viven. Porque a veces esto va acompañado de cuestiones de autoestima, de hostigamiento escolar, de cuestiones de superación o porque se comparan con otros adolescentes y esto les genera angustia. Entonces, hay que hacer una valoración psicológica de todo lo que esto está pasando, no porque seamos psicólogos los médicos que hacemos adolescentes, pero sí por lo menos ampliar la escucha y que no solamente se limite a la consulta por baja talla. A veces los momentos o los tiempos de consulta no permiten hacer todo, pero por ahí a medida que uno o ya los va conociendo a los pacientes, puede ir entablando otro tipo de diálogo, ¿no? De lo que va pasando en relación a esto. Bueno, cuando hablamos de baja talla o baja estatura, una de las primeras cosas que empezamos a ver es los antecedentes personales de ese paciente, es decir, cómo fue su crecimiento a lo largo de la vida. Si siempre fue bajito, si tuvo algún problema intraútero, ¿no? Por ejemplo, que ya haya nacido con bajo peso, prematurez, u otros factores que hayan condicionado ese crecimiento, o haya habido alguna enfermedad muy grave en la infancia, o no, quizás nació a término, nació bien, en fecha, su crecimiento siempre estuvo bordeando, digamos, la partecita de más abajo de las curvas, ¿no? Lo que llamamos el percentilo 3 o 10, que son las curvas de más abajo, pero creciendo. Y bueno, entonces ahí empezamos a hacer como la evaluación de este momento. Hay dos grandes diagnósticos normales que están relacionados con la baja estatura. Uno lo conocemos como la baja talla familiar, ¿sí? Es decir, que son bajos o bajas naturalmente, porque genéticamente, porque ambos papás y familias y demás son bajos. Y la otra variante de la normalidad es lo que se conoce como madurador lento o retraso constitucional del crecimiento. Es decir, que por algún motivo el organismo se va desarrollando, va creciendo, pero de una manera más lenta de la esperable para el común del resto de los adolescentes. Bueno, en ambas situaciones lo que ocurre es que la velocidad de crecimiento es normal. Es decir, cuando uno empieza a evaluar el ritmo de crecimiento en esas curvas, uno ve que hay una constante, es decir, se mantiene una velocidad de crecimiento. El hecho de que se mantenga esa velocidad de crecimiento, estamos hablando de que posiblemente la causa sea una variante de esta normalidad. Para pensar en una baja talla familiar, por ejemplo, podemos hacer algunos cálculos, que son unas ecuaciones sencillas, que nos permite establecer, por ejemplo, cuánto puede llegar a crecer, dada la altura de los padres. Entonces, por ejemplo, si es varón, ponemos la altura de la mamá más la altura del papá más 12,5, todo eso dividido por 2. Y eso nos da una altura, ¿no? En centímetros. Estos centímetros son los estimativos que crecería este adolescente o esta adolescente, digamos, como talla final. Y podrá crecer más 8,5 o menos 8,5 de esa altura que calculamos, que es lo que decimos como rango, ¿no? De genético, que va a estar relacionado con todas las cuestiones más ambientales, con la alimentación, la actividad física y demás. Es decir, que
Por ejemplo, eso en el varón, ¿no? Dijimos P, altura de la madre, más la altura del padre, más 12,5 dividido 2, es para el varón. Y en el caso de la mujer, se calcula como altura de la madre, más la altura del padre, menos 12,5 sobre 2. Todo eso sobre 2. Y siempre las alturas todas en centímetros, ¿no? Y eso da la altura estimada que va a tener cuando finaliza el crecimiento. Por ejemplo, si tiene, no sé, 1,70, puede ser más menos 8,5, por ejemplo, puede ser hasta 78, 1,78,5, la altura máxima en el mejor de los casos, ¿no? Con excelente alimentación, con actividad física, con un montón de cosas, se puede potenciar un poquitito ese crecimiento. Bien, esa es una variante. Después, el retardo constitucional del crecimiento, por ahí son papás, mamás, digamos, con alturas estándar, ¿sí? Y sus hijos con alturas más bajas. Esto lo podemos visualizar con un tipo de radiografía, ¿sí? Que es una radiografía de mano. Nosotros le ponemos en el pedido, ponemos RX de mano izquierda, ¿sí? Con foco en tercer metacarpiano es uno de los huesos que está en la mano, y ahí es como que va la incidencia de los rayos. Esto permite ver todos los huesos de la mano y se compara en los atlas que hay, en donde según cómo están osificados, es decir, qué tanto hueso y no hay cartílago, ¿no? Qué tanto, se hace una comparación de cantidad de hueso y cartílago que tiene la mano, se determina la edad de los huesos. Entonces eso permite ver, por ejemplo, si la edad del hueso es lo mismo a la edad que tiene el paciente, ¿sí? Porque el paciente puede tener, no sé, 13 años, pero la edad de los huesos es de 10 años, ¿sí? Y la altura que tiene es de 10 años. Entonces, eso significa que su altura está en relación a la edad de los huesos, pero no a su edad cronológica. Y eso significa que probablemente va a crecer quizás más lento que el resto de los adolescentes, va a llegar a una buena altura, pero un poco más tarde o un poco después que el resto. A estos chicos se los conoce como maduradores lentos o con retardo de constitución del crecimiento, y generalmente es más frecuente en varones que en mujeres. Bien, estas son algunas de las situaciones como importantes que dentro de lo normal. Y después si nos metemos en el campo de las patologías, por ahí podemos hacer algo, a veces algunos laboratorios para ver que no haya hipotiroidismo o hayan algunas otras enfermedades más específicas, que en ese caso después se hacen las interconsultas también con los endocrinólogos infantiles o los especialistas en crecimiento, ¿no? Que van como, le dan una continuidad a esta evaluación. Pero como médicos clínicos, pediatras, médicos de adolescentes, hacemos esta primera evaluación general. Y también hay situaciones que nos pueden apurar, ¿no? Porque, por ejemplo, una baja estatura en una chica, ¿sí? Hay que ver un poco en qué etapa del desarrollo está. ¿Por qué es importante este tipo de evaluación? Porque, por ejemplo, dentro de los estadios de maduración genital, ¿sí? Es decir, se va atravesando como por distintos estadios, ¿no? La chica, por ejemplo, en los pechos, que es lo que ven las adolescentes, van creciendo muy paulatinamente, ¿sí? Desde un botón mamario, de a poquitito el pecho va creciendo. Lo mismo la distribución del vello púbico, todo eso, y todo esto nosotros lo tenemos dividido como en etapas, que lo conocemos como estadios de Tanner. Cada estadio y cada momento está puntualizado, tiene características particulares. Y hay un estadio que varía, que es generalmente entre el 3 y el 4, que es cuando se produce la menstruación. ¿Por qué es importante la menarca, esta primera menstruación, si estamos hablando de un adolescente que tiene una baja estatura? Porque la máxima velocidad de crecimiento, es decir, el máximo estirón, está justo antes de menstruar, de esa primera menstruación. Y una vez que se produce esa primera menstruación, la adolescente va a crecer en promedio más o menos 7 centímetros más. Un poquito más, un poquito menos, pero más o menos crece 7 centímetros más. Entonces, lo ideal es tratar de captar esta baja talla antes de la menstruación. ¿Por qué? Porque nos da un margen a que si los endocrinólogos tienen que hacer algún tipo de intervención hormonal o alguna cuestión como para favorecer el empuje puberal y que pueda crecer, ¿sí? O ayudarla, digamos, a crecer o frenar un poquitito el desarrollo para darle un poquitito más de tiempo que crezca, estamos como a tiempo. Pero una vez que menstruó,
ya es como más difícil, ¿no? Ya ahí estamos como más condicionados. Así que todo esto es importante que tenerlo en cuenta para una consulta médica, no dejarse estar, no llegar al último momento, porque también hay momentos en donde uno puede a veces potenciar o ayudar a este crecimiento si fuese necesario. También está bueno ver en las curvas o que a veces el médico les muestre en qué lugar de las curvas están, qué tan lejos o qué tan no, porque a veces también hay cuestiones de etnia, ¿no? Es decir, hay aquellos adolescentes que vienen, no sé, familias, no sé, europeas o familias de acá, no sé, de pueblos más originarios o de algunos, digamos, distintas etnias que hacen a que cada uno tenga una contextura física en particular y cuando se comparan con otros adolescentes, por ahí se ven como distintos, diferentes, pero están dentro de lo esperable para su edad. Así que bueno, seguramente me quedé muy corto, hay un montón de cosas para hablar de este tema, pero pueden apuntar abajo los temas que les gustaría que profundice por ahí en algún otro video, como para poder orientarlos y demás. Si no, bueno, recuerden, también están las consultas virtuales, se pueden llegar a hacer, o desde luego, obviamente, con sus médicos de cabecera para sacarse todas las dudas. Y bueno, nada, los invito a suscribirse al canal, a compartir y darle me gusta o suscribirse a mis redes sociales si quieren. Nos estamos viendo y espero que les haya gustado este video. Adiós.